en esta construcción hemos ido poniendo el acento en los derechos de libertad, en una configuración que luego vamos a ver es la configuración liberal de los derechos, ¿no? Una configuración liberal, una configuración individualista, una configuración individualista antropocéntrica que no pone el acento en la pertenencia a la comunidad. Eso ha tenido muchas consecuencias en cuanto a la pretendida universalización de los derechos, pero también ha tenido posturas críticas en contra de la visión liberal de los derechos de las personas, ¿no? Vimos cómo las primeras declaraciones de derechos surgen en Inglaterra en el siglo XIII, cómo ahí la construcción de los derechos ha ido de la mano con la construcción de su constitucionalismo. Hablamos sobre el hecho de que el constitucionalismo de Inglaterra es muy particular, está sobre la base de la costumbre jurídica, pero más allá de ello, sobre la base de la conciencia de que existe una ley fundamental superior, una ley fundamental permanente, superior al ejercicio del poder y permanente, ¿no? De ahí viene la idea de lo que es una constitución, ¿no? Que también cuando vemos las clases sobre teoría de la constitución, siempre les digo que la constitución no solamente es norma jurídica, norma escrita, jurídica, ¿no? Norma escrita suprema de una nación, que también lo es. Vamos a ver que esa construcción es estadounidense. Los ingleses nunca plasmaron su idea de ley suprema fundamental permanente en una norma escrita. Entonces, la constitución no solo es ese aspecto formal, no solamente es norma jurídica suprema de una nación, sino que además de esto tiene un valor histórico, un contenido histórico, y ese valor histórico viene dado de toda esta tradición de limitar el poder a través del ejercicio del derecho, ¿no? La Constitución, en última instancia, de la mano del reconocimiento de los derechos, de las libertades, tiene como finalidad histórica, y es lo que le impregna su sentido de ser, el limitar el ejercicio del poder. Es el último intento por limitar el ejercicio del poder a través del derecho, y por eso, como les decía en la clase anterior, es que países como Inglaterra tienen constitución a pesar de que no existe desde el punto de vista formal, y otros países dicen tener constitución, tienen una norma escrita, tienen dentro de la norma, ¿no? Pues en letra muerta, separación de poderes y reconocimiento, incluso hasta se atreven a poner garantía de los derechos, pero no garantizan la libertad en el ejercicio del poder. Entonces, si bien formalmente tienen constitución, desde el punto de vista garantista, que es el valor histórico de la constitución, pues eso es letra muerta, no tiene ningún valor. Entonces, en este recorrido hemos ido viendo esta otra premisa, cómo la constitución va de la mano con el reconocimiento de los derechos. Es más, los derechos son la base de la Constitución, lo vamos a ver también desde el punto de vista temporal, son anteriores a la Constitución, ¿no? Primero fueron los derechos, luego la Constitución. Y nos quedamos en el ámbito estadounidense, vimos ahí cómo a partir del siglo XVIII, yo les decía que la edad contemporánea comienza en el siglo XVIII, ¿no? A partir de las revoluciones liberales, y a partir de ahí se termina la edad moderna, donde se dieron cuestiones históricas, entre otras el nacimiento del Estado mismo. El Estado moderno nace entre el siglo XV y XVI, ¿no? Con el Renacimiento, pero de la mano de esta primera forma de Estado como organización de la comunidad política encontramos el absolutismo en Europa, que yo les decía. Fue el resultado de que los monarcas fuesen aglutinando para sí todo el ejercicio del poder, incluido el poder que antes les pertenecía a los señores feudales. Entonces, la Edad Moderna nos da el Estado, con esta formación, esa nueva comunidad política, pero también absolutismo.
Y vienen las revoluciones liberales del siglo XVIII, la estadounidense, la revolución de las 13 colonias y la francesa de 1789. Y a partir de este momento se inicia la edad contemporánea. De la mano de la edad contemporánea viene el constitucionalismo, ¿no? Es ahí donde vamos a encontrar el momento exacto donde nace la primera constitución escrita, en donde los colonos ingleses en América plasman por primera vez de manera escrita lo que los ingleses venían desarrollando secularmente, ¿no? La existencia de una ley fundamental de la nación. En los Estados Unidos de América surge la primera constitución contemporánea escrita, les dije que es la más antigua de las vigentes hasta el día de hoy, que es de 1787, posterior a las declaraciones que ya hemos ido estudiando, ¿no? Posterior a las declaraciones de derechos inglesas, incluso posterior a la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, o de la declaración contenida en el Acta de Independencia de los Estados Unidos de América. Esa constitución les dije que es muy, muy parca, ¿no? Es una constitución que se lee muy rápido, tiene, siempre ahí me confundo, 7 u 8 artículos, que nos da, vamos a ver, la idea de la separación de poderes que iba a existir en este nuevo estado. Aquí vamos a encontrar un poder constituyente, que es pues esa ficción que se ha ido construyendo doctrinariamente para hablar del poder creador de la Constitución, un poder constituyente completamente fundacional, ¿no? Porque a partir de ese poder constituyente y de esta primera Constitución escrita surge un Estado. Aquí sí podemos ver esa faceta del poder constituyente fundacional. Antes de eso no existía nada. Ahí sí lo podemos notar, queremos ver cómo funciona realmente un poder constituyente, pues estudiar los textos del federalista, ¿no? Para ver todas las ideas que tenían los padres fundadores de los Estados Unidos de América y cómo ellos la plasman en una constitución, ¿para qué, no? ¿Para qué dan esa constitución? Y a partir de ella, cómo surge un Estado que antes no existía, ¿no? Cuando nosotros vemos hoy día los poderes constituyentes, ya generalmente no tienen ese carácter de poderes fundacionales, a menos que surjan estados nuevos, que también puede suceder, pero eso es menos común, ¿no? Que aquellos poderes constituyentes en donde los cuales ya existe un Estado y cambian completamente la Constitución, pero ya el Estado existe previamente, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso mexicano. Quizás su primer poder constituyente sí fue fundacional, el de 1824, ¿no? Crea un Estado federal que previamente no existía, pero ya el del 1857 y 1917, pues ya viene sobre la base de lo que existía previamente. Incluso el procedimiento, ¿no?, del poder constituyente a veces está plasmado en las mismas constituciones. Pero aquí en Estados Unidos podemos ver claramente cómo funciona en pureza un poder constituyente. Les decía que del texto de esta constitución, nuestra primera constitución escrita en historia, la más antigua hasta el día de hoy, podemos destacar, al igual que en el Acta de Independencia, ¿no?, en la Declaración de Independencia, una presencia bastante fuerte de la teoría del contrato social, según la cual el poder reside en el pueblo y solamente va a ser legítimo en cuanto es consentido por el pueblo. Asimismo, en Estados Unidos de América, cuando surge este nuevo estado, hay una marcada influencia del principio de soberanía popular, soberanía del pueblo. Esto no existió ni siquiera en la Revolución Francesa, porque en la Revolución Francesa se habla de soberanía nacional, luego vamos a ver que es diferente a soberanía popular. Es más, ni siquiera en la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia hay soberanía popular, puesto que si ustedes leen esa declaración de Buen Pueblo de Virginia, lo que dice es, o comienza diciendo nosotros,
los representantes del buen pueblo de Virginia, o sea, quien da la declaración son los representantes. En cambio, en la Constitución de los Estados Unidos empieza con una frase muy contundente y dice: nosotros, el pueblo, no los representantes, sino nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de América, estatuimos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Nosotros, el pueblo, eso es soberanía popular y lo deja muy claro desde el inicio en la Constitución, ¿no? La Declaración de los Derechos de Virginia, ¿no? De los Derechos del Buen Pueblo de Virginia decía: los representantes del Buen Pueblo de Virginia reunidos en convención. Esto tiene un significado muy fuerte en la construcción de quién es realmente el soberano, ¿no? Y para los padres fundadores era el pueblo, y si el pueblo pone al titular de los poderes del Estado, pues el pueblo puede destituir al titular de los poderes. Enfatiza, ¿no? Quién es el que realmente tiene el poder en el Estado federal. Luego les decía que esta Constitución, si ustedes la leen, lo que tiene es separación de poderes. Bueno, habla de soberanía popular, contrato social. Nosotros, el pueblo, estatuimos esta Constitución, damos este gobierno. Separación de poderes, en casi todos los artículos habla de separación de poderes. En el artículo 6, sección segunda, establece por primera vez algo que es trascendental en el constitucionalismo, una de las bases fundacionales, y es el carácter de norma suprema de la nación que tiene la Constitución, ¿no? Eso no se había dado nunca de manera previa, ese reconocimiento expreso de que la Constitución, como norma, como pacto fundacional, va a ser la norma jurídica suprema. No obstante, en ese momento no se plasma un mecanismo para defender esa supremacía normativa de la Constitución. O sea, se dice: esta ley es la ley fundamental de la nación. Sí se establece, si ustedes leen el artículo 6, sección segunda, que los jueces de los estados federados deben preferir aplicar la Constitución antes que sus mismas constituciones estatales o sus propias legislaciones, claro, entablando lo que es un sistema federal con base en una Constitución federal, ¿no? Que rige incluso sobre las constituciones estatales. Tienen autonomía, tienen constitución los estados miembros, pero están regidas por una constitución federal. Pero no decía si los jueces federales estaban obligados a inaplicar leyes federales cuando fuesen contrarios a la constitución federal. De eso no decía nada la constitución. Entonces, en un primer momento, eso quedó como una laguna del constituyente, ¿no? No se sabía si también estaban obligados a preferir la Constitución antes que las leyes del Parlamento. Y aquí es donde les vuelvo a repetir que en Estados Unidos, pues primó ese bagaje histórico de considerar que realmente el opresor era el poder legislativo y no tanto el poder ejecutivo, ¿no? Porque en Estados Unidos no había existido una monarquía directa y era el Parlamento el que se quería limitar, pero no se previó ese límite hasta el punto de establecer en la Constitución un mecanismo de control de las leyes, ¿no? De control de constitucionalidad de las leyes. El mecanismo, por tanto, luego que se habla del activismo judicial, ¿no? Y muchas veces se critica arduamente el activismo judicial, pero es que el control de constitucionalidad de las leyes es producto del activismo judicial, es producto de una interpretación judicial. Esto no estaba establecido en la Constitución. Y se establece a partir de la sentencia de 1803 del juez Marshall en el caso Marbury versus Madison, ¿no? Que todos de alguna manera conocemos, aunque sea ligeramente, lo que sucedió en ese caso. Sabemos que es a partir de ahí, si la Constitución es de 1787, quiere decir que pasaron casi 2 décadas sin que se aterrizara si existía o no una obligación por parte de los jueces federales de preferir la Constitución antes que las leyes del Parlamento. Porque miren, la Constitución puede decir que es norma jurídica suprema,
Pero si no existe un mecanismo para asegurar esa supremacía, eso es letra muerta. Pues sí, dices, soy la ley suprema, ella misma lo reconoce por primera vez, pero no hay un mecanismo para sujetar principalmente al legislador, que es el que hace las leyes, a la Constitución, ¿no? Y por eso la sentencia del juez Marshall es tan relevante en la historia, ¿no? Aunque si ustedes ven el caso que le da lugar es un caso pues de poco bagaje material. Es más, la sentencia tiene como 27 páginas. Es una sentencia que en la parte medular serán dos o tres folios, donde resuelven realmente si pues el juez tiene que someterse a la Constitución o debe, en su caso, aplicar la ley federal, aunque sea contraria a la Constitución. Hoy día nos parecerá hasta un argumento bastante ligero, ¿no? Pero en ese momento tuvo muchísimo peso. Además, que el caso Marbury versus Madison no era el que realmente les importaba principalmente a los jueces de la Suprema Corte y a los políticos en Estados Unidos. Había otro caso que era el realmente trascendental y la resolución de Marbury versus Madison iba a abrir la posibilidad de crear un precedente para estudiar el caso que realmente les importaba estudiar, que era frente a una ley que había emitido el presidente Adams antes de dejar el cargo, a partir de la cual nombraba a jueces vitalicios que antes eran jueces por un determinado periodo de tiempo. Y claro, eso es lo que realmente les importaba, ver si esa ley era o no contraria a la Constitución. Y Marbury versus Madison les permitía entrar a analizar el tema. Entonces, Estados Unidos y su constitucionalismo nos brinda cuestiones trascendentales. El mismo sistema presidencial, les decía, que es de origen estadounidense, ¿no? Es esa separación rígida de los poderes, aplicando pues la teoría purificada de la separación de los poderes de Montesquieu, viene de Estados Unidos y América, en esa búsqueda por limitar al legislador. Siempre, ¿no? Limitar al legislador mediante un sistema de checks and balances, de mecanismo de pesos y contrapesos, que es el que luego nos viene a América Latina, ¿no? Principalmente aquí es que tenemos sistemas presidenciales. Con relación a los derechos, la Constitución no decía nada. La Constitución de Estados Unidos, en sus 7 u 8 artículos, siempre me quedo en ese limbo de no tener claro si son 7 u 8 artículos, pero no son más. No dice nada sobre derechos. No tiene una carta de derechos, ¿no? En su versión primigenia, les comentaba que los estadounidenses introducen su carta de derechos, su Bill of Rights, que sí tenían los ingleses, porque yo les dije en la clase anterior que los ingleses en 1689, después de la Revolución Gloriosa, dan un Bill of Rights, se dan un Bill of Rights, el Parlamento emite una declaración de derechos, Bill of Rights. En cambio, los estadounidenses no lo introducen en la Constitución, lo hacen cuando los franceses le hacen notar, luego vamos a ver en qué momento, ¿no? Que pues a su Constitución le faltaba una arista, ¿no? Que Constitución tiene que ser separación de poderes y garantía de los derechos. Y es a partir de 1791 cuando se comienzan a ratificar las 10 primeras enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos de América bajo la influencia francesa, por entender que una constitución sin derechos no es propiamente una constitución. Y es ahí donde también queda evidente esto que les digo, constitución no es solo norma jurídica suprema, eso ya lo tenían los estadounidenses desde 1787 en el artículo sexto, no es solo separación de poderes, es sobre todo reconocimiento y garantía de los derechos, ¿no? Y eso los estadounidenses terminan de cerrar su círculo en 1791 con estas 10 primeras enmiendas. Si ustedes revisan estas 10 primeras enmiendas, nos hablan de los derechos de libertad, libertad de religión, a confesionalidad del Estado, libertad de expresión, libertad de información, libertad de reunión,
derecho de petición, que ya vemos que viene de los ingleses, ¿no? Habla de algo muy importante para los estadounidenses, la inviolabilidad del domicilio, de documentos, la prohibición de aprehensión personal y arbitraria, la enmienda cuarta, que está, tuvo que ver también o tiene muchos asideros en acontecimientos históricos derivados de violaciones de los derechos que se cometían en control por parte principalmente de los funcionarios de aduana para ver si se saltaban, ¿no? O no los colonos ingleses que estaban a ese lado del Atlántico en los impuestos que debían pagar para importar los productos, ¿no? Ya vemos que el Parlamento inglés tenía unas altas tasas de impuestos, entonces en algún momento incluso el Parlamento inglés permitió que en las colonias se pudiera entrar a los domicilios si había alguna duda de que algún producto había sido entrado al territorio sin haber pagado los impuestos y todo esto generaba la violación, ¿no? Del domicilio o incluso la violación de la libertad de las personas y de ahí deriva también mucho esa interpretación que se hace luego de la prueba ilícita, ¿no? Del fruto del árbol envenenado, que se basa en la interpretación de la enmienda cuarta y de la enmienda quinta, que sabemos que contiene los derechos de protección dentro del proceso judicial, ¿no? El derecho al juicio por jurado, que vemos que viene desde la Carta Magna Inglesa de 1215, el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito, a no declarar contra sí mismo, es exactamente aquí, a no declarar contra sí mismo y la inviolabilidad de los documentos o del mismo domicilio de donde se deriva por primera vez la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el fruto del árbol envenenado, la prueba ilícita, ¿no? Que se ha venido desarrollando luego en el derecho anglosajón y ha pasado en parte al derecho de nuestra región e incluso en el ámbito electoral mexicano se ha llegado a aplicar, ¿no? La prueba ilícita, la prohibición de la prueba ilícita, ¿no? La regla de exclusión de la prueba ilícita. Se establecen, ¿no? Otros derechos, la asistencia letrada, el derecho a la defensa, ¿no? Y así encontramos una carta de derecho bastante importante en la Constitución de los Estados Unidos, pero que se aprueba posteriormente a la propia Constitución. Entonces, la experiencia estadounidense nos refleja la amplia influencia también del liberalismo, pues consagra los derechos como una protección del ámbito de autonomía del individuo frente al Estado, son libertades frente al Estado. Y se reconoce directamente también el poder del pueblo hasta el punto de que el pueblo es quien va a dictar la forma en la que se van a regular sus poderes y los límites que va a tener el poder a través del derecho, ¿no? Ahora, otra cosa importante, y quizá para los mexicanos mucho más, es que a pesar de todas estas bondades en Estados Unidos de América, nunca se ha hecho alusión a la existencia de un proceso, mecanismo de protección específico de estos derechos frente al poder público. No existe un proceso para la tutela de los derechos frente al poder público. El único es el habeas corpus, pero tiene un ámbito de protección bastante restringido que se circunscribe a la libertad personal, por lo que los derechos se protegen directamente en la jurisdicción ordinaria, ¿no? A través de la judicial review. Y en eso México es, como les decía en la clase anterior, pues es vanguardista y dio una gran aportación al constitucionalismo a través del juicio de amparo, ¿no? Se basa en la judicial review, pero para crear el amparo, pero crea, o sea, no la copia, no la trasplanta, sino que a partir de la revisión por parte de los jueces y juezas de la constitucionalidad de las leyes, crea un proceso que no existía previamente en la historia del constitucionalismo, que no existe tampoco en los Estados Unidos de América, es que a veces se quiere como dar a entender que el amparo viene directamente de la judicial review y no es así, ¿no? Los constituyentes de Yucatán en 1841 crearon una institución que no existía previamente en historia. Y bueno, esto entonces es lo que nos da el constitucionalismo de los Estados Unidos de América, es trascendental.
Y Francia, luego Francia, pues a Francia siempre se tiene que volver, es un punto ineludible de estudios sobre temas de derechos o de constitucionalismo. Ya les decía yo también que en Francia, a diferencia de Estados Unidos, hay una ruptura como bruta, ¿no? Abrupta con el régimen anterior. No se fue haciendo de manera paulatina como en Inglaterra, sino que aquí de un solo tajo rompen con la monarquía. Y la Revolución Francesa trae como consecuencia, o busca traer como consecuencia, la eliminación de todo aquello que recordase al viejo régimen de la monarquía absoluta, ¿no? Los franceses buscan eso, eliminar todo aquello que recordase al viejo régimen. Esto constituye una diferencia sustancial con el constitucionalismo inglés. A pesar de que ambos, Inglaterra, Francia, bueno, incluso Estados Unidos, son producto del liberalismo, porque ya les digo, en uno se respetan las normas consuetudinarias, la tradición, en Inglaterra, y se va haciendo el cambio paulatinamente, en cambio en Francia se rompe con la tradición histórica, incluso de las leyes que se emitieron durante las monarquías francesas. Ahora, la Revolución Francesa lo que tiene, a diferencia de lo que se iba dando quizá en Inglaterra, es que aquí hubo una impronta jus naturalista, ¿no? Hubo una amplia influencia de esta doctrina, de las ideas de la doctrina jus naturalista, que, como ya decíamos en la clase anterior, reconoce que el hombre o el individuo, ¿no? Para no utilizar mal el término, en ese momento no se decía la persona, sino que se decía el hombre es titular de derechos naturales anteriores al Estado y, por tanto, esos derechos se erigen como un límite para la actuación del Estado. Francia, a diferencia de Inglaterra, también no crea varias declaraciones de derechos, a diferencia de Inglaterra y de Estados Unidos de América, ¿no? Sino que los derechos se reconocen en un solo texto, en una declaración de derechos que para muchos estudiosos del constitucionalismo constituye, según muchos estudiosos del constitucionalismo, como el núcleo del constitucionalismo moderno, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde, pues, de donde se van a derivar cuestiones trascendentales unidas a otras que ya se dan en la Revolución Francesa, como el concepto de igualdad formal, el concepto de gobierno de la ley, soberanía nacional y también separación de poderes. No todo esto viene con el constitucionalismo francés. Si ustedes recuerdan, ¿no? La Revolución Francesa tuvo como ejes o como lema libertad, igualdad y fraternidad. No obstante, yo siempre les digo que ese concepto de igualdad de Francia es un concepto de igualdad formal. Ese es el concepto, el primer concepto de igualdad que surge, es el francés de igualdad formal, que es igualdad ante la ley. Claro, hoy día lo tenemos más evolucionado, el concepto de igualdad, y vamos encaminados a una igualdad sustantiva, pero en ese primer momento lo que se introduce es igualdad formal, que significa igualdad de los efectos de la ley. La ley tiene los mismos efectos para todas las personas, bueno, para todos los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque se venía de un sistema en donde existía una ley para cada situación o una ley distinta para, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? Un fuero distinto para cada estamento. Entonces, aquí lo que se quería era la misma ley, universalizar la ley desde sus efectos. Claro, lo que no tomaron en cuenta en ese momento histórico, y es que también, pues, por el mismo punto en el que se nace, no se podía tomar en cuenta, quizá, es que podemos ser iguales ante la ley, pero en la realidad no somos iguales. Y ahí es donde hubo el desfase del concepto de igualdad, ¿no? La misma ley para todos puede crear desigualdad, o crea desigualdad, ¿no? Crea en muchos casos incluso discriminación. Además, los franceses establecían en un primer momento que no podía haber ninguna excepción, ninguna aplicación singular de una ley. O sea, la misma ley no tomaba en cuenta las divergencias materiales, las divergencias de circunstancias en las que nos encontramos,
no cabía la posibilidad de que regulase algún aspecto en singular de manera distinta, que hoy sí tenemos a través de las acciones afirmativas, que es una excepción a ese carácter general y universal de las leyes. De ese concepto de igualdad formal también les digo que viene acompañado con el concepto de soberanía nacional. En Estados Unidos la soberanía fue popular, en Francia no fue popular, no es del pueblo, es de la nación. Y la diferencia es que los franceses querían en ese momento, los europeos en general, fortalecer política y económicamente a la clase pujante, que era la burguesía. Entonces, sobre la idea de Manuel Sieyès, se comienza a hablar de nación. Y claro, ¿qué es la nación? ¿No? Decían, pues es un ente abstracto del cual forma parte la población, pero hay algo más que la población, ¿no? No solamente es el pueblo, sino que es un ente que comprende la historia común, la lengua en común, la tradición, la religión, el proyecto de futuro que tenga esa comunidad. Todo eso es nación. Y el concepto daba pie a entender que si el soberano era la nación, ese ente abstracto, que no lo podemos personificar, que es el pueblo unido con sus... es el pueblo, pero es más que eso, son todos los lazos históricos, culturales, tradicionales y proyectos de futuro que le unen. Entonces esa nación, para ejercer el poder político, como era la soberana, necesitaba representantes. Y de ahí surge la necesidad de la representación política, ¿no? Los franceses lo plasman como una necesidad a partir de que el soberano es la nación. Pero ¿quién va a representar a la nación? Pues ahí es donde hicieron el corte. Dijeron, no toda la población, porque la nación no solo es pueblo, sino aquella parte de la población que comparte los intereses de la nación. Y se entendía que la única parte de la población que compartía esos intereses era la burguesía, ¿no? Que era la clase económica pujante. Y pues se introduce a partir de ese concepto de soberanía nacional, siempre les digo, el sufragio restringido o censitario. La primera vez que aparece ese concepto es tras la Revolución Francesa de 1789. Solamente van a poder representar a la nación y elegir a esos representantes, pues la clase burguesa, la que estaba inscrita en el censo de propietarios, y por eso es sufragio censitario. Es la primera parte o la primera concepción en el ejercicio de los derechos político-electorales. Y a partir de ese momento es que se ha entendido, ¿no?, que solamente la ciudadanía es la que puede ejercer derechos político-electorales. Por eso tienen una titularidad restringida. La ciudadanía representa a la nación y la ciudadanía es solamente aquella parte que contiene propiedad, que tiene propiedades o que tiene una determinada formación intelectual. Hasta el día de hoy prevalece esa concepción, pero que ha quedado totalmente desfasada en el tiempo. No es idea de ciudadanía con Estado-nación. Hoy día tiene muchas críticas, puesto que estamos ante una globalización masiva, en donde resulta difícil argumentar a favor de la persistencia de que solamente las y los ciudadanos puedan ejercer derechos político-electorales. Ese concepto de nacionalismo que tenemos tan arraigado es un concepto arcaico y desfasado hasta el día de hoy, ¿no? Hay gente que tiene 10 años viviendo en un determinado territorio, o no pongamos 10, 5 años, pero siempre, o sea, siempre les digo en las sesiones, no es porque yo lo haya hecho así, pero pues puedo decirlo de viva voz, ¿no? Vivo en un país, pago impuestos, cumplo las leyes de este país, todas las decisiones que se toman en el mismo me afectan directamente, pero yo no puedo tomar parte de las decisiones políticas. Las decisiones me afectan, pero yo no formo parte de las decisiones políticas. El único país que ha roto con esa tradición es Uruguay, en la región, en donde se permite el ejercicio de los derechos político-electorales a personas que tienen residencia de 15 años en el país, que están asentados, que tienen un trabajo, que han comprado propiedades, que ya tienen, ¿no?, una pertenencia al mismo, pero no es necesario adquirir la nacionalización para ejercer derechos político-electorales.
Esa es la diferencia que tenemos hoy día y que viene precisamente de esta construcción francesa de la soberanía nacional. Ustedes en México tuvieron ese sufragio censitario en 1836, ¿no? Se pedía para ser ciudadano tener una determinada renta anual. Claro, era censitario, solamente ese grupo de la población podía ejercer los derechos político-electorales y además la Constitución excluía a los sirvientes domésticos o a las personas que no sabían leer o escribir de la ciudadanía. Si no se tiene ciudadanía, no se tiene derechos político-electorales, ¿no? Luego se fue caminando hacia una universalización del sufragio. Erróneamente van a leer en algunos textos que dicen que el sufragio se universalizó en la convención, en la Asamblea Constituyente Francesa posterior a la Revolución, y no fue así, porque ahí lo que se hace en 1700, si no me acuerdo, fue en la Constitución de 1793, la primera francesa es de 1791. En 1793 dan otra constitución, pasan de monarquía ya a república por primera vez y allí dicen van a poder votar todos los varones mayores de 21 años o de 25 años y ya no hace la distinción entre si deben tener o no propiedades. Ahí se universaliza el sufragio, pero para los hombres. Pero no podemos hablar de sufragio universal, ¿no? El sufragio universal es una construcción que venimos haciendo hasta el día de hoy a través del tiempo. Incluso quizá a día de hoy no podríamos hablar aún en términos estrictos de un sufragio realmente universal. Es una construcción que se ha venido dando, que quizás si lo queremos plasmar en un momento histórico, podemos decir, bueno, cuando ya vota la mujer. Se da un paso más adelantado cuando votan las personas afrodescendientes, pero siguen existiendo exclusiones indebidas aún. Entonces, Francia tiene muchas aportaciones, su constitucionalismo tiene muchas aportaciones. Ese concepto de soberanía nacional que ha ido evolucionando en el tiempo, ya ven la diferencia, ¿no? Francia habla de soberanía nacional para fortalecer los intereses de la clase burguesa. Solamente una parte de la población va a poder elegir a los representantes y ser representantes. Estados Unidos habla de soberanía popular para hacer el énfasis en que el pueblo es realmente el soberano. En ambos casos, soberanía nacional o popular, es necesaria la representación. Emmanuel Sieyès es el que hablaba de nación, de soberanía nacional. Hace falta representación porque es un ente abstracto, pero incluso en la soberanía popular de Estados Unidos hace falta representación, pues es imposible que el pueblo soberano tome las decisiones políticas de manera directa. Hoy día ambos conceptos ya se han encontrado. En la Constitución mexicana dice la soberanía de la nación reside en el pueblo. Hay un encuentro de ambos conceptos. En un inicio, cada concepto tenía un contexto histórico político específico. Pero aún los estadounidenses que hablaban de soberanía popular tenían un sufragio excluyente, ¿no? Una ciudadanía excluyente. Ahí no se excluía por razón de propiedad o, sí, por razón de términos económicos, porque claro, los ingleses tenían otra construcción de la burguesía se iba fortaleciendo poco a poco, ya cuando se da la revolución de los colonos, la burguesía es una clase bastante fortalecida en Inglaterra y a este lado del Atlántico por parte de los colonos ingleses, pero no permiten el ejercicio de la ciudadanía a las personas que están en condición de esclavitud, ni a las mujeres. Hacen también una exclusión del voto. Es que parece que los derechos políticos siempre han sido derechos de unos pocos, ¿no? Hemos venido de esa historia en ambos lados del Atlántico, como derechos de unos pocos. De ahí que la titularidad sea una titularidad restringida. Son los únicos derechos que en la mayoría de las constituciones escritas tienen esa redacción de solo las ciudadanas y los ciudadanos tienen derechos político-electorales, ¿no? En el resto de derechos, generalmente, las redacciones son todas las personas en derecho a la libertad de expresión o
existe la libertad de reunión, pero sin esas restricciones. Luego se pueden poner limitaciones, ¿no? Pero la restricción en sí de manera expresa solo la encontramos hasta el día de hoy para los derechos político-electorales. Ahora, con relación a los derechos, los franceses nos dan la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que a día de hoy es su Carta de Derechos. Está dentro de la Constitución como su Carta de Derechos, una declaración del siglo XVIII. Los antecedentes que le influencian son los pensamientos filosóficos de la Ilustración, el jus naturalismo, el ejemplo de lo que habían hecho los colonos en los Estados Unidos de América. Todo esto hace que se parta de una misma filosofía moral, de una concepción jus naturalista, naturalista, ¿no? Que está plasmada incluso en el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si van y leen este artículo 2, enfatiza lo que ya se ha venido diciendo previamente, el objeto del Estado es conservar los derechos naturales del hombre. O sea, nos vuelve a poner frente a esa finalidad exclusiva para legitimar el ejercicio del poder político. ¿Dónde se legitima el poder del Estado? Pues en la protección de los derechos de los ciudadanos, decía, o de los hombres. Y es lo que les decía que hemos olvidado a día de hoy, que quizás lo único que deberíamos recordar, de grabarnos o tatuarnos en la frente para tener presente que un Estado solo debe ser legítimo, no porque quien ejerza, no por quien ejerce el poder político, ¿no? La legitimidad del ejercicio del poder no es por el titular de quien lo ejerce, es que la titularidad es temporal. O sea, el poder existe y por la separación de poderes misma, la titularidad va cambiando. Quien esté en el poder debería, o sea, la persona en sí debería ser lo de menos, el ejercicio, ¿no? Es lo que debería legitimar la existencia del poder y nosotros nos hemos olvidado de esa situación, de esa condición. Los franceses sí lo enfatizan directamente, el objeto de toda comunidad política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. La única finalidad legítima del Estado es proteger los derechos de la persona. Y al igual que las declaraciones anteriores, pues protege derechos de libertad, la igualdad, el derecho a la propiedad. La resistencia a la opresión también se señala en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, algo que los colonos de Estados Unidos tenían muy claro, ¿no? Resistir a la opresión. El principio de legalidad también se enfatiza, la irretroactividad de las leyes, la presunción de inocencia, la libertad de expresión, el derecho a pedir cuentas del gasto público, eso que ahora llamamos, ¿no? Transparencia, ¿no? Eso también nos viene de estas declaraciones de la revolución, de las revoluciones liberales. Ahora, esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 no fue una constitución, es una declaración de derechos. No organizó políticamente el Estado, solamente declara derechos. Los franceses van en vía distinta a los Estados Unidos de América. Estados Unidos primero organiza políticamente el Estado. Y luego una declaración de derechos. Primero, separación de poderes, luego carta de derechos. En cambio, Francia nos da primero carta de derechos y luego separación de poderes, ¿no? Primero fue la declaración de derechos de 1789 y la primera constitución se da 2 años después, en 1791. No obstante, los franceses tenían claro lo que debía ser una constitución. El artículo 16, siempre les digo, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, nos dice que toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está establecida o asegurada ni establecida la separación de poderes carece de constitución. Ese es el concepto garantista de constitución, ese es el valor histórico de la constitución. Eso es el núcleo duro de la constitución. Los franceses nos dan el garantismo, los estadounidenses nos dan el valor formal de la Constitución. Ambos
son esenciales, ¿no? Porque, pues, ¿de qué vale que una constitución sea garantista si no es una norma jurídica suprema? Si el legislador va a poder pasar por encima de la constitución. Pues no vale de nada, pero tampoco vale de nada, como les decía, tener una constitución formal como en Venezuela, que luego no tiene una vocación garantista, que no separa poderes ni garantiza derechos. Entonces ahí hay constitución en la forma, pero desde el punto de vista material no hay nada. Ambas líneas nos vienen de constitucionalismo inglés y bueno, constitucionalismo estadounidense y constitucionalismo francés. Estos dieron primero Carta de Derechos y luego Constitución. Y bueno, en ese artículo 16, entonces si queremos estudiar lo que es realmente la Constitución, hay que irnos, ahí están ambos ejes de lo que es realmente la Constitución como un valor garantista, ¿no? O sea, Constitución es eso, no es solamente el texto, es la garantía que está detrás, ¿no? Eso es lo realmente importante en una Constitución. Yo les decía que en Europa la vía fue también muy distinta a Estados Unidos de América. En Europa, esto de que la Constitución sea norma jurídica suprema no se reconoce sino hasta 1920. Podríamos pensar que los europeos traen eso desde su primera constitución de 1791, de la constitución francesa del 91, pero no fue así. Las constituciones europeas, hasta la segunda década del siglo XX, eran documentos que tenían una organización política del poder y unas cartas de derechos que muchas veces eran cartas raquíticas. Quizá la más fuerte es esta carta, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia. Pero para ellos la Constitución no podía ser norma jurídica suprema, no tenían esa posibilidad. Ellos decían, si el Parlamento es el supremo, ¿cómo vamos a poder poner por encima a una constitución dada por quién? Por el pueblo. Decían, no, eso es imposible entenderlo. Entonces, Estados Unidos desde 1787 nos dice que la constitución es la norma suprema. En 1803, en la sentencia del juez Marshall, nos da un control de constitucionalidad de las leyes del Parlamento. Ojo, ese control no se aplica directamente desde 1803, ¿no? De las leyes del Parlamento Federal, se aplica a finales del siglo XIX. Se retoma esa idea del juez Marshall, quedó casi todo el siglo sin aplicarse. No creamos que desde 1803 comenzaron a aplicar las leyes federales, no, eso se retoma a finales del siglo XIX. Pero en Europa no existía ni el valor supremo de la Constitución, ni un control de constitucionalidad de las leyes, sino hasta la Constitución austríaca de 1920. Después de la Primera Guerra Mundial, se dan cuenta que el Parlamento también viola derechos, que el Parlamento no puede ser inviolable como lo tenía. Y ven que en Estados Unidos ya eso existe desde la Constitución, ¿no? Dicen, ah, en Estados Unidos sujeta al Parlamento una constitución que es norma jurídica suprema, que para nosotros no ha sido una norma, ni mucho menos suprema. Y entonces es cuando comienzan a idearse, ¿no?, la creación de un tribunal constitucional. Oye, fue en la Constitución austríaca de 1920, Hans Kelsen es el encargado de articular esa constitución, de crear un diseño de esa constitución. Austria se está separando del imperio alemán, ¿no? Y entonces va a darse una constitución y por primera vez se introduce un tribunal constitucional. En relación a los derechos humanos, este tribunal es bastante particular. ¿Por qué? Porque Hans Kelsen ve lo que estaba pasando en Estados Unidos y dice, ¿quién controla que las leyes del Parlamento se alineen a la Constitución en Estados Unidos de América? Pues los jueces, la judicial review es eso, judicial review, control constitucional de las leyes a cargo de los jueces.
Y dijo, ¿a través de qué vía? Pues de los procesos que conocen estos jueces, en una excepción dentro del proceso, se abre una excepción, un incidente, y ahí conocen, pues si la ley es contraria o no a la Constitución, no cualquier ley, sino la que va a resolver el caso concreto. Si deciden que es contraria a la Constitución, la inaplican para el caso concreto. Hans Kelsen dice, eso no lo podemos hacer en Austria, porque no confiamos en los jueces. Y en Europa no se confiaba en los jueces y a día de hoy no se confía en los jueces. ¿Por qué? Porque se decía que los jueces habían estado al lado del monarca y luego, pues en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se decía que habían estado, ¿no? Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, al lado de los dictadores. Entonces, ese era un argumento de peso para no confiar en los jueces, para tener ese control de constitucionalidad de las leyes. Además, otro argumento es que se creía, en Alemania se decía que los jueces eran muy conservadores y que entonces, si tenían el poder de controlar la constitucionalidad de las leyes, iban a poder inaplicar leyes de vanguardia del Parlamento. Y decían, no, no le podemos dar ese gobierno a los jueces. Vamos a crear un órgano que sea jurisdiccional o que tenga una configuración como un tribunal, pero que no conozca o que no aplique las leyes al caso concreto. El Tribunal Constitucional, si me explico, nosotros no podemos llevar un conflicto entre A y B. No conoce conflictos en concreto. No conoce disputas entre justiciables. Un tribunal constitucional nace bajo la idea de Hans Kelsen con una configuración como un órgano colegiado, pero que va a ser un legislador negativo. Simplemente va a realizar un juicio abstracto entre dos normas, la Constitución y la ley parlamentaria. Pero es abstracto. Si ustedes se acuerdan, Hans Kelsen además era sumamente positivista y él decía, es que el Tribunal Constitucional no puede conocer ninguna situación subjetiva. Es más, él decía que la Constitución debía ser axiológicamente neutral. No podían haber ningunos juicios de valor. Hans Kelsen tenía esa concepción eminentemente positivista. Y pues él configura el primer tribunal constitucional de la historia como un legislador negativo. Solamente va a revisar si la ley encaja dentro de la Constitución. Si no encaja, la ley se expulsa del ordenamiento jurídico. Por eso es legislador negativo. El positivo dicta leyes, el negativo las expulsa si son contrarias a la Constitución. Esa es la idea de un tribunal constitucional, ¿no? La idea primigenia. Es más, en sus orígenes históricos, los tribunales constitucionales solamente deberían conocer estos juicios abstractos. La ley ni siquiera se tiene que aplicar en un caso concreto. Hay un plazo desde que entra en vigor, determinados sujetos legitimados para interponer un recurso de inconstitucionalidad, tribunal estudia. Si encuentra que efectivamente es contrario a la Constitución, expulsa la norma y se desaparece el problema. Eso es lo que tenía previsto Hans Kelsen. Y ese es un control europeo, es un control concentrado porque solo lo lleva a cabo un órgano judicial. Con relación a los derechos, Hans Kelsen en un primer momento dijo, no le podemos traer violaciones de derechos al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque ahí hay valoraciones subjetivas de un caso concreto. El tribunal, aunque se llame tribunal, es legislador negativo, pero por razones históricas cede para que lo que aquí se llama juicio de amparo, que en Europa también surge en el siglo XVIII, un mecanismo de protección de derechos constitucionales, sea parte también de las facultades del Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional en Europa también conoce de violaciones de derechos, pero eso es algo que Hans Kelsen ni quería aceptar. Y lo acepta porque históricamente
las violaciones de los derechos constitucionales, aunque las constituciones no hubieran sido normas, pero tenían derechos y las violaciones de los derechos se llevaban ante los tribunales supremos de los estados europeos, que eran los tribunales del imperio o los tribunales que culminaban la organización del poder judicial. Por eso dijo, ok, entonces que nuestro tribunal constitucional conozca de lo que en Austria se llama Beschuldigung y que la doctrina ha traducido como amparo. Pero el amparo no nace en Europa, nace en México. Y ahí es otra discusión de si ambas corrientes se encuentran, si nació primero en México que en Europa. Yo pensaría que en México antes que en Europa. Pueden ser dos líneas distintas. Puede ser que algún europeo viajó a México y supo que aquí había un amparo y se lo llevó también la idea para allá. No se sabe. Eso no se ha estudiado en profundidad. Pero ese es el Tribunal Constitucional en Europa, ¿eh? Y muchas veces les digo que en México existe una confusión técnica porque aquí dicen que el amparo es función concentrada de constitucionalidad de las leyes. Técnicamente eso es un error, error, error. ¿Cómo va a ser control concentrado el amparo si no lo conoce un tribunal constitucional? Y lo conocen varios órganos, varios jueces de distrito, tribunales colegiados de circuito, ante los unitarios y luego la Suprema Corte. Eso es difuso, eso no es concentrado. Técnicamente, eso no es control concentrado. Control concentrado es el Tribunal Constitucional. En Europa, en la mayor parte de los estados, ningún juez puede inaplicar una ley por ser contraria a la Constitución. Si en un caso concreto tienen una duda de que la ley conforme a la que van a resolver es contraria a la Constitución, paralizan el proceso y elevan la duda a su tribunal constitucional. Esperan a que el tribunal les resuelva y con eso pueden resolver el proceso. A que si el tribunal dice la ley es inconstitucional, esa ley se expulsa. Entonces ya no pueden resolver conforme esa ley. Eso es lo que pasa en un sistema de control concentrado. Y la protección de los derechos la da el tribunal constitucional. Entonces, son cuestiones muy técnicas que muchas veces nos llama a error. Y ahí surgen ambas corrientes, ¿no? Y vemos también cómo surge de esa misma corriente de fortalecer al Parlamento una forma de gobierno parlamentaria. Todo es histórico, es que todo tiene su razón de ser en un punto, ¿no? Por eso yo temblaba cuando en América algunos países decían que querían ser sistemas parlamentarios, pero ¿por qué nos gusta importar lo que no tiene nada que ver con nuestro contexto? O sea, nosotros nunca hemos tenido esa historia. Europa son formas de gobierno parlamentarias por esa misma idea de fortalecer al Parlamento frente al monarca. Hay una razón de ser. Por eso los europeos eligen a sus parlamentarios, no eligen a su ejecutivo en elecciones. Nosotros traemos esa idea más estadounidense de sistema presidencial, pero es que un sistema parlamentario debe tener una clase política, una cultura política muy fuerte. Imagínense el poder que tiene el Parlamento en Europa, que de él surge quien va a ejercer la titularidad del poder ejecutivo. No sé yo si nuestros países están preparados para esa realidad, o si nuestros políticos o nuestra clase política está preparada para esa realidad. ¿Por qué la han querido introducir en América? Pues porque en el sistema parlamentario generalmente no hay prohibición de reelección indefinida. En cambio, en el sistema presidencial sí hay prohibición de reelección indefinida, aunque en América del Sur eso ya se lo han pasado por donde han querido, pues presidentes de países no muy ejemplares, entre ellos Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Honduras, en su momento lo hizo Ecuador con Correa y luego lo revirtieron a través de una consulta popular. Entonces, ese es como el panorama histórico. Al fin, lo que vemos en este momento, en esta lectura rápida, ¿no? Histórica, es que el poder político se intenta limitar a través de derechos, de libertades, no a través de normas, sino a través de derechos. ¿Y por qué se buscan las libertades o se utilizan las libertades para limitar el poder? Es decir, ¿por qué se emiten declaraciones de derechos con el objeto de limitar el poder? Pues
gran parte del fundamento es la teoría del jus naturalismo, ¿no? Esa concepción de que el derecho es anterior al Estado. Y él les decía, esto tiene que ver también con la teoría del contrato social. El Estado existe, y así lo dice Estados Unidos de América en su Declaración de Independencia, así lo dicen los franceses en el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la única legitimación, lo único que legitima la existencia del Estado es que protejan los derechos. Porque en la teoría del contrato social, les decía en la clase anterior, pues se ve cómo el hombre tiene derechos antes de crear el Estado, ¿no es? Entonces, el fundamento de esta tendencia de limitar el poder a través de los derechos es el jus naturalismo y la teoría del contrato social como fundamento de la organización política. Entonces, las declaraciones de los derechos son la condición sine qua non para que se celebre el contrato social, para que exista el Estado, para que se legitime el ejercicio del poder político. Y de ahí es que la única vía, entonces, para controlar el poder político es aquello que es anterior al poder, los derechos. Y yo les decía, el mismo término, declaraciones de derechos, nos pone frente a esta realidad, ¿no? Declaración denota una eficacia declarativa, declara derechos, no constituye derechos. El propio término nos dice, ¿no? La eficacia declarativa. Y con esto se deja atrás lo que existió en Inglaterra en Edad Media, que era la concepción de privilegios otorgados de manera graciosa por el monarca. O sea, venimos de esa realidad. Los privilegios eran, o sea, alguien me dijo en la primera clase, los derechos son prerrogativas. No, en su momento, las libertades que reconocía el monarca eran prerrogativas o privilegios de unos cuantos. Entonces se deja atrás esa concepción de privilegios, de prerrogativas otorgados por la gracia del Estado. Y pasamos a esta otra concepción donde se dice, no, son libertades que existen, que preexisten al Estado y que son las únicas idóneas para limitar la acción del Estado. Es más, de manera temporal, Francia nos pone también frente a esta situación, ¿no? La prioridad de la Declaración de Derechos frente a la propia Constitución. Como ellos dan primero una declaración de derechos en 1789 y hasta 1791 dan su constitución. Ahí vemos la prioridad de la declaración de derechos en el plano temporal. Hoy día se ha ido perdiendo esa diferenciación temporal. No obstante, si ustedes se ponen a hacer una revisión de las constituciones en el derecho comparado, van a encontrar que generalmente, en casi todas las constituciones, ese plano temporal se mantiene. Las declaraciones de derechos van antes que la separación de poderes. La parte dogmática de la constitución generalmente está antes que la parte orgánica de la constitución. O sea, que son los dos contenidos de la Constitución que se corresponden al artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que decía, Constitución es garantía de derechos, no decía reconocimiento, garantía de derechos y separación de poderes. Garantía de derechos, derechos y sus garantías, parte dogmática. Separación de poderes, organización institucional del poder, parte orgánica. No me acuerdo a quién le pregunté, pero no era de aquí, era creo que de la clase de una clase de una universidad, y les dije, ¿cuáles son las dos partes de la Constitución? No sabía. Y dije, bueno, una es la parte orgánica, separación de poderes, y la otra, y me dijeron que la inorgánica. Casi me da un derrame cerebral porque ya eran alumnos que se iban a graduar, pero no, dogmática y orgánica. Y es primero la dogmática, incluso en la Constitución de México, que es un poco particular, ustedes encuentran la parte dogmática antes y luego viene
En algunos artículos se mezclan y ya no se sabe por dónde va, pero los primeros primeros son derechos. Y luego viene la separación de los poderes, ¿no? Generalmente las declaraciones siguen estando en la parte inicial. Entonces así surgen los derechos. Ese es el fundamento de los derechos. Esta es la primera etapa de las libertades, ¿no? Derechos de libertad, derechos de vocación. Liberal. Y así se configuran, ¿no? Hasta el siglo XVIII. Ese es el nacimiento, el fundamento de los derechos es ese, ¿no? Y no otro. Yo les decía, por eso los primeros derechos que surgen son los civiles y políticos. Y bueno, desde finales del siglo XVIII, siglo XIX, se comenzaron a dar críticas a este pensamiento iusnaturalista. Se criticó concebir a los derechos como derechos naturales anteriores al Estado, superiores al Estado. Hubo esa crítica por parte de lo que se ha denominado el positivismo, ¿no? Decían, es irracional, carece de sentido. Esto de que los derechos sean anteriores al Estado. Decían que era una concepción romántica. Eso todavía se mantiene a día de hoy. Hay muchos constitucionalistas que son positivistas, ¿no? Hay una corriente todavía muy arraigada de esa crítica. Aunque yo les decía que el iusnaturalismo ha vuelto con lo que ahora se denomina neoconstitucionalismo. Se ha dado una vuelta nuevamente a esa concepción de los derechos anteriores al Estado. Pero la crítica esta que se hace a finales del siglo XVIII, siglo XIX, incluso a principios del siglo XX, decía que los derechos, si los veíamos como naturales, anteriores al Estado, pues era simplemente para fortalecer los intereses de una clase dominante, la burguesía, olvidándose del hombre en concreto. Y ahí es donde surgen, ¿no? Pues Savigny, Escuela Histórica Alemana, Marx, Karl Marx, ¿no? Que es el autor, quizá, sí, el autor más importante del comunismo, se basan en esas críticas que dicen, es que esa concepción de derechos que tenemos, con ese fundamento, son derechos que están para fortalecer a un determinado grupo y se olvidan del hombre en concreto. Esas críticas abonan el terreno para la teorización sobre los derechos con otra perspectiva, ¿no? Esas críticas abonan el camino para que los derechos comiencen a ver desde otra perspectiva, se deje de hablar de los derechos naturales y co se comience a hablar de derechos que nosotros conocemos hoy como derechos subjetivos, ¿no? Se comienza a hablar de un concepto eminentemente jurídico de los derechos. Y, por ejemplo, Jelinek en Alemania comienza a construir su teoría de los derechos subjetivos públicos, ¿no? Se dice, no, no podemos seguir hablando de derechos naturales, hay que hablar de derechos jurídicos. Y ahí es donde se comienza a construir este positivismo. El mismo Hans Kelsen les decía que era positivista y decía es que el derecho no existe si no está positivado. ¿Qué es positivado en la norma? Si no está reconocido en la norma, el derecho no existe. No sé si ustedes tuvieron ocasión de atender este curso o un seminario que hicimos en la Escuela Judicial sobre si eran realmente universales los derechos humanos, ¿no? Que es algo también que se ha venido, sobre lo que se ha venido discutiendo a partir de este fundamento liberal de los derechos, ¿no? ¿Son realmente universales los derechos humanos? Y participaba el profesor Lucio Pegoraro, que me imagino que le identifican, ¿no? Comparativista de Bolonia, de la Escuela de Bolonia en Italia, y él es sumamente positivista, y él dice, es que es irracional decir que un derecho existe si no está en la norma. Y él ponía el ejemplo, en el caso de un inmigrante indocumentado que llega, por ejemplo, a un país como España y dice, ah, yo tengo el derecho a la salud.
Ah, pero si te vas a la norma, dice él, establece que el derecho a la salud solamente lo tienen, pues las personas que, o el derecho a la sanidad pública, ¿no? La tienen las personas, pues, que pagan la seguridad social. Si la norma lo establece desde esa perspectiva, esta persona es un extranjero indocumentado, tiene aspiración al derecho a la salud, pero no tiene el derecho a la salud. Eso él ponía, o el mismo matrimonio igualitario, decía, si dos personas del mismo sexo se quieren casar, quieren contraer matrimonio en un estado en donde se reconoce que el matrimonio es entre hombre y mujer, desde una perspectiva positivista, dice él, tienen una aspiración, pero no tienen reconocido el derecho. Claro, un principialista te diría, bueno, pues hay que interpretar lo que diga la norma conforme a los principios, pero un positivista te dice, no, el derecho existe a partir de que está plasmado en el texto, ¿no? Y bueno, esta forma de ver el derecho lo ve como un hecho y no como un valor. Es que, ¿qué es lo que decía Hans Kelsen, ¿no? Que el derecho debía estar desprovisto de juicios de valor porque esto no debía formar parte de la ciencia jurídica. Decía, el objeto de la ciencia jurídica es el derecho positivo, que puede ser el derecho del Estado o el derecho internacional. Pero bueno, esas son las críticas y producto de esas críticas nosotros sabemos que se comienza a propugnar nuevas generaciones de los derechos. Principalmente a partir del marxismo, ¿no? Se comienza a propugnar por una visión de los derechos en donde estos ya no sean un límite para la actuación del Estado, sino todo lo contrario, exijan la actuación del Estado, que son los derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? La segunda generación de derechos ya no los ve como yo tengo un ámbito y aquí el Estado no puede introducirse, sino todo lo contrario, el Estado está obligado a actuar. Derechos de educación. Existe, pero el Estado debe poner escuelas, debe poner profesores, debe poner planes de estudio. Así van avanzando los derechos, ¿no? Pero dentro de las críticas que se han hecho, por ejemplo, a este fundamento liberal, a todo esto que yo les he contado, esta visión de los derechos desde la perspectiva del modelo liberal, pues se dice, son derechos sumamente individualistas. Esto nos recordará mucho el marxismo, ¿no? El yo como portador de derechos individuales es sumamente individualista, son antropocéntricos, no toman en cuenta la comunidad y de ahí se deriva la otra crítica, la universalidad de los derechos o la pretendida universalidad de los derechos, ¿no? Esa es otra crítica que se hace a esta fundamentación liberal del hombre como titular de unos derechos esenciales anteriores al Estado. Esa visión liberal de los derechos va de la mano con esa pretensión universalista, ¿no? Y en ese seminario es que fue magnífico, que hubo profesores que veían, ¿no? Que estudiaban los derechos. No solamente desde la perspectiva que nosotros lo conocemos en Occidente, porque es que podemos decir algo más, es que esta visión liberal es individualista, es antropocéntrica, tiene una pretendida universalización y es de corte occidental. Yo les he hablado de Inglaterra, de Estados Unidos y de Francia, occidentalismo. Entonces, cabe afirmar que realmente son universales una carta de derechos, como la Carta de los Derechos Humanos, y que puede ser aplicable o exportable a cualquier cultura cuando estos derechos que están en esa carta han nacido dentro de un determinado contexto cultural, jurídico, político, occidental. Eso también es un problema que venimos arrastrando hasta el día de hoy, ¿no? Esa imposición, esa alienación que queremos hacer a nuestra cultura y que en México lo ven directamente con las comunidades y pueblos indígenas. Se puede imponer a las comunidades y pueblos indígenas una visión que está dentro de la Constitución Federal, que es una visión sumamente liberal. Pues el Tribunal Electoral en algún momento dijo, no, no lo podemos imponer. Se puede ir haciendo a golpe de sentencia, pero no una imposición directa. Eso lo deberíamos plantear también a nivel
fuera de México, ¿no? Y podemos imponer una determinada concepción de derechos. Lucho Pegoraro, en la participación que hace, pues nos dice, no, quizá no podemos hablar de derechos universales, sino de valores universales, ¿no? ¿Qué está detrás de los derechos? Porque no es lo mismo un derecho para una persona que está, él decía, para un indio de los Andes, que para una persona que vive en New York. O sea, no pueden tener la misma concepción de derechos fundamentales. Y eso lo podemos extrapolar para otras culturas, ¿no? Entonces, esas son las características más relevantes del modelo liberal de los derechos: la universalidad, el énfasis de la individualidad, el yo portador, ¿no? El individuo portador de derechos inalienables. Ese concepto inalienables nos habla de jus naturalismo. Les decía yo que incluso las declaraciones de los Estados Unidos de América utilizaban ese término. Nos hablan de un estado abstencionista que no se tiene que entrometer en los asuntos particulares del individuo, que debe tener una posición neutral frente a los valores de la ciudadanía, ¿no? Eso es lo que nos da este fundamento liberal, que ya les digo que fue muy criticado por los positivistas, que fue muy criticado por el fundamento del comunismo, ¿no? Y por otras doctrinas como los planteamientos multiculturales que sostienen la imposibilidad de hablar de un planteamiento hegemónico y único en la fundamentación de los derechos, que hoy di diríamos no es la multiculturalidad, sino es la interculturalidad, ¿no? Es realmente lo que podría ser como un dique de contención frente a este fundamento liberal de los derechos. Y bueno, no sé qué opinan ustedes desde esta perspectiva liberal que pone al hombre como centro de los derechos, que dice incluso, ¿no? Se dice, tiene una visión atomista de la sociedad, que implica que el individuo se debe guiar por objetivos individuales. Eso se decía mucho en ese seminario, ¿no? Como si ponemos Occidente frente a Oriente, vemos las diferencias en cuanto a nuestra concepción del individuo con sus objetivos particulares, y en Oriente se pone por encima los intereses de la comunidad frente al individuo, ¿no? Es una concepción diferente. El profesor polaco Christian Komplak nos hablaba de los derechos en la cultura asiática. Un profesor argentino nos hablaba de los derechos en la cultura islámica y era enriquecedor, ¿no? Ver esa otra forma que tienen de cosmovisión, ¿no? De ver el mundo. Rosalía Bustillo, experta en derechos indígenas, que es secretaria del Tribunal Electoral, nos hablaba de la cosmovisión indígena, y todo esto nos hace reflexionar, ¿no? Algunos planteamientos que traemos arraigados hasta el día de hoy. Es más, se decía en la última sesión por parte del profesor Francisco Javier Díaz Reborio que hoy día estamos dando una vuelta mayor frente a todo esto que yo les he contado de fundamento de los derechos de corte liberal y antropocéntrico, porque hoy día muchas constituciones hablan de los derechos de la naturaleza. Y ahí la fundamentación ya no es antropocéntrica, sino, él decía, biocéntrica. Ya no se habla de que si el hombre tiene derecho a un medio ambiente sano, sino el derecho del río a no ser contaminado, el derecho de la naturaleza en sí misma. Eso se está trabajando muchísimo en América del Sur y es una nueva forma de ver los derechos, ¿sí? Incluso Ferrajoli, al que leemos tanto, ¿no? Nos habla, dice, ¿no? Que la cultura de la igualdad jurídica se caracteriza por el derecho a la diferencia, ¿no? Eso es algo que también a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Cómo el concepto de igualdad nos puede hablar del derecho a la diferencia, ¿no? Que es el principio de igual respeto y valor de que todas las personas no somos iguales. Cada individuo tiene sus propias particularidades. Pero él dice, bueno, si existe un derecho a la diferencia y si queremos criticar ese corte liberal de los derechos,
pues tendríamos que entrar a discutir si, por ejemplo, prácticas bárbaras, dice él, como la ablación, ¿no? La mutilación genital femenina o la segregación de las mujeres impuestas por los talibanes suponen una amplia vulneración de los derechos desde la perspectiva liberal, o si por el contrario son una manifestación de determinadas culturas que no conocen el concepto de dignidad humana o que tergiversan el concepto de dignidad humana y que son esenciales para su forma, para la conservación de sus formas de vida. Eso lo podemos considerar moralmente admisible o no. Y claro, todo esto es una cuestión de mucha, de mucho fondo, ¿no? Pero yo les dejo ahí las ideas abiertas por si quieren ahondarnos sobre esto, si quieren leer más sobre esto, son cuestiones muy, muy interesantes. Bueno, entonces vemos cómo todo está concatenado, ¿no? Todas estas ideas se unen unas con otras, cómo está en entredicho ese concepto de universalidad de los derechos. Yo me quedé en este seminario más con esa participación de Lucho Pegoraro, en donde nos dice, más que derechos, quizá hoy día tenemos que hablar de valores que subyacen a los derechos mismos para encontrar un diálogo, un punto en común, no la imposición, sino un diálogo intercultural, ¿no? Que pueda encontrar un punto en común a partir de los valores que están por detrás de los derechos. Hoy día hay una ampliación de los derechos. Les digo que ya estamos, creo que entre la tercera o cuarta generación de los derechos. La primera, los derechos civiles y políticos, que son estos que contamos ahorita. La segunda, derechos sociales, económicos, culturales, los derechos de prestación, ¿no? Que surgen en la moderna democracia de las masas. La tercera generación son los derechos de solidaridad, el derecho a la paz. La cuarta son los derechos de bioética, les decía, el tratamiento genético, la manipulación genética, la duda del inicio o fin de la vida, que también, ¿no?, tiene repercusiones en nuestro constitucionalismo. Estamos en la edad de los derechos. Hay una conciencia, ¿no?, de la importancia que tienen los derechos, pero claro, hay que hacer un análisis crítico de esa ampliación de los derechos. Una vez escuché a un profesor aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha que hablaba, ¿no?, de la, que hacía una comparación de nuestras cartas de derechos y se veía cómo aquellos estados menos protectores de derechos tenían a veces cartas mucho más amplias. Y él decía, hay que hacer un análisis crítico, no hay que reconocer derechos solo por reconocer derechos, ¿no?, o declarar derechos solo por declarar derechos. Hay que ver si realmente son eficaces. Hay que ver si realmente las constituciones en este sentido siguen siendo honestas con la Carta de Derechos que tienen, ¿no? Porque un derecho sin garantía sólida es una operación sin sentido, es un hecho simbólico, que no soporta una limitación a la acción del Estado, que es para lo que realmente surgen estas libertades. Entonces, esas son como las ideas principales. Que yo les quiero dejar en esta sesión, reflexionar, o sea, el llamado es eso, es a reflexionar. Podemos repetir como, yo puedo repetir como máquina es, ¿por qué existe el constitucionalismo? ¿Para qué existen los derechos? Lo importante es aterrizar esto en la práctica diaria, ¿no? Lo importante es tener presente el valor histórico de la Constitución, el valor histórico de las declaraciones de los derechos, su relación con el ejercicio del poder e ir trabajando por limar todas estas debilidades que vienen de esa fundamentación liberal. Claro, hemos avanzado en los siglos y pues ya este fundamento quizá de los derechos puede resultar insuficiente ante nuevas perspectivas. Ese fundamento liberal, ese fundamento de corte abstencionista del Estado frente a los derechos, vimos que ya ha sido sobrepasado.
Hoy estamos discutiendo sobre si son universales los derechos. No podemos responder simplemente diciendo, ah, es que si todos los estados firmaron una carta de los derechos que es universal, entonces son universales. Esto no resuelve la problemática que hay detrás y que hemos vivido directamente, ¿no? En este periodo de la historia. Es un llamado a la reflexión y es un llamado a que cada uno y un, de nosotros nos comprometamos realmente con los derechos. Lo único que sí sigue estando detrás, puede ser que el fundamento lo variemos, que ya no sea antropocéntrico, que lo vayamos ampliando a otro concepto, pero sí lo que está detrás de los derechos es esa idea de límite para el ejercicio del poder. Esa idea sigue perviviendo y es la única que debería ser el fundamento esencial para nuestras libertades. Bueno, hasta aquí yo voy a quedarme. No sé si alguien quiere hacer alguna participación, un comentario. Está abierta la posibilidad de hacerlo, porque ya es 1 hora y media y ya pues es mucho monólogo de mi parte. Así que sí me interesa más escucharles, que yo voy a seguir dice y dice y cansándoles más. Pues si alguien tiene alguna idea, sí, José Carlos. Sí, bueno, yo lo que me ha parecido muy interesante de la clase, de la charla, es la manera en cómo debemos conocer los antecedentes históricos, al menos incluso de todo nuestro régimen, ¿no? Constitucional. Y eso a mí me parece o sea, me gusta mucho también porque todo tiene una razón de ser. La existencia de nuestras instituciones, por qué el Estado mexicano está conformado como está conformado, por qué incluso existen, aparte de los poderes primarios, pues los órganos constitucionales autónomos, cómo es esto de la descentralización, desconcentración, la impartición de justicia, incluso por qué existen los tribunales administrativos que no forman parte del Poder Judicial, pero que son órganos que también realizan actos materialmente jurisdiccionales, son tribunales. Entonces, todo ha tenido una razón de ser. Me parece, por ejemplo, los tribunales administrativos, su antecedente histórico era el Consejo de Estado o algo así se llamaba. El Bueno, francés. sí, ¿verdad? En Francia. Bueno, y que decían que no un poder no podía revisar al otro los actos porque ya era invasión. Entonces, muchas veces cuando empezamos nosotros como abogados, pues no tenemos esta noción, ¿no? Pero es muy importante conocer estas bases para que incluso en nuestros argumentos, en la manera de resolver asuntos, de resolver casos, entendamos cómo es que podemos aplicar de mejor manera la ley. Al menos, y yo también, le comparto, me gusta mucho conocer de historia, los antecedentes, las constituciones, los sistemas políticos. Hace unos días yo platicaba con un compañero y él comentaba que pues él quería hablar sobre precisamente el régimen parlamentario establecerse en México, ¿no? Como trabajar en una tesis. Y ahora, por ejemplo, esta es una manera de decir, oye, a ver, históricamente, pues puedes intentar abordar tu tesis en el sentido de implantar un régimen parlamentario en México, pero de acuerdo con los antecedentes históricos, pues es un régimen presidencialista por esto y esto y esto. Pero pues es buena su propuesta, ¿no? Mientras la defienda. Entonces, Sí, claro. Sin sí. dar argumentos de por qué beneficiaría más y si sería viable, ¿no? Porque a mí lo que me preocupa del sistema parlamentario es esa cultura política que debe existir. Además, ustedes están frente ahora de los gobiernos de coalición. Eso es algo que existe sí o sí en un sistema parlamentario, si no, nunca habría una mayoría casi para formar un gobierno. Y todo lo que puede conllevar, pues no lo sé. Yo sí tengo serias dudas, pero pues si lo argumenta, habrá que estar a lo que se diga ahí, leer y poder
intercambiar ideas, ¿no? Pero sí es importante, yo les invito a estudiar el constitucionalismo histórico. Nos ayuda a entender por qué existen nuestras instituciones, nuestras garantías. Y mientras la entendamos, podemos también defender el núcleo duro de nuestras garantías. Yo les digo, miren, el amparo nace, por ejemplo, si lo vemos, ¿no? Hay que estudiar históricamente el momento en el que surgen los antecedentes. Es grandioso estudiar esa institución. Mientras no la conozcamos, entonces pueden suceder cosas o reformas como han sucedido en Europa o en España del amparo, que ha tenido una amplia influencia del amparo mexicano y que ahora se ha establecido que es que ante una vulneración grave y evidente de los derechos, puede que el Tribunal Constitucional te diga que es legítimo no admitir un juicio de amparo, un recurso de amparo se llama en España. Imagínense que eso se diga en México. El amparo ya no es para proteger derechos. Claro, es desconocer para qué ha existido la institución, es desconocer que existe una garantía institucional, que hay una parte esencial, un núcleo duro que no puede ser reformado. Y ahora le llaman amparo a algo, pues que muy buena parte de la doctrina dice que eso se llama amparo, pero no es amparo. Así, muchísimas otras instituciones tenemos, claro, ese es un mundo aparte, estudiar el por qué en España se hizo eso y a qué atiende y tal. Pero en sí, el desconocimiento mismo por parte incluso de quienes promuevan las reformas políticas puede llevar a desnaturalizar a nuestras instituciones y a dejarnos desprotegidos. Entonces, por eso es importante tener presente, ¿no? Ese constitucionalismo histórico. Sí, Erika. Ah, sí, muy buenas tardes. Ah, pues yo para abordar de que pues en México pues estamos un poquito medio en pañales. Al final, la gran reforma que se ha dado en los derechos humanos se dio en el 2011, que todo el mundo ha estado platicando mucho de esa reforma constitucional a la cual el Estado pues buscó que se hicieran políticas públicas para la dignidad de la persona humana a través de todos los derechos, reconociéndolos como tal, apenas en nuestra constitución. No es del constitucional de 1917, sino es una reforma nueva, ¿no? Y que al final, pues es un avance que ahí van construyendo las leyes secundarias que pueden ir reglamentando estos derechos y que siguen ahora sí que los activistas luchando porque se sigan reconociendo esos derechos en alguna ley. Sí, esa reforma es muy importante porque además crea el bloque de constitucionalidad. Ese concepto es francés, eso no existía en México, ¿no? El pro persona que ya se venía aplicando previamente, como lo dices, antes de que estuviera conocida en la constitución. Y otros estados ya habían hecho lo que México hace en 2011, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica lo había hecho en los años 80, de decir que no solamente se protegían los derechos constitucionales, sino que se ponían a la par los que están en el derecho internacional de los derechos humanos. Eso es una especie de convencionalización de la Constitución, que es también una consecuencia de la globalización que estamos viviendo, ¿no? Hoy día, de ese, como ese ida y vuelta, ¿no? Ese efecto ida y vuelta. Yo creo que en México se ve muy evidente, México tiene un efecto hacia el derecho internacional de los derechos humanos a través del juicio de amparo y luego está la vuelta, ¿no? Cómo el derecho internacional influye dentro del constitucionalismo mexicano a través de esa ampliación del bloque de constitucionalidad. Es una reforma muy importante, pero incluso cuando damos justicia, inclusive ustedes ven cómo el Tribunal Electoral ya venía haciendo eso que se introdujo en 2011, yo lo venía haciendo de manera previa. ¿Por qué? Porque es importante que aquellos órganos que tienen a su cargo la defensa de la Constitución tengan una visión de vanguardia. Y pues muchas veces las constituciones restringen y hay que irse a los tratados internacionales. Pero pues, son temas que nos harían para otras sesiones. Y bueno, yo creo que para no cansarlos más, lo dejamos hasta aquí. Cualquier duda o algo particular que puedan tener, ya les digo siempre, son bienvenidos, pueden acudir. Y pues les agradezco mucho el estar presente en estas sesiones. Espero que aprendan mucho de este
de este diplomado que organiza mi compañero tan activista y tan cercano, José Ramón Narváez, ¿no? Que lleva este diplomado también en materia de argumentación y epistemología de los derechos. Y bueno, pues cualquier cosa desde la Escuela Judicial siempre estamos atentas y atentos para servirles. Así que ojalá puedan seguir en nuestros cursos y si en algo yo les puedo servir, ya les, creo que sí les dejé mi dirección de correo, ¿no? Y ahí pueden escribirme directamente. Pues Sí, muchas gracias. vale, nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye. Bye, amigo. Todo bien, ¿verdad? Sí, amigo, muchas gracias. Ya se está cortando un poco la señal. Ah, okay. Bueno, pues a Bueno. tiempo. Nos vemos. Cuídate, nos vamos. Igual.